Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden que este programa se transmite a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, a nivel nacional. Así que si usted también quiere ver un programa que le haya encantado, puede ir a YouTube y buscar en Cato Media, canal de YouTube, y también va a encontrar nuestro programa y verlo las veces que usted requiera. Hoy vamos a tener nuevamente un tema que me encanta y es básicamente ese tema que debemos poner mucho énfasis en la familia, que es la tecnología con nuestros hijos cuando están en toda esa etapa de la adolescencia, donde ya están curiosos y comienzan a meterse en la intranet, en la net, en el internet, en el Google y en todas esas redes sociales que ni siquiera tenemos idea que existen, comienzan a entrar por ahí a descubrir cosas que los padres ni se imaginan que existe y que está indoctrinando inclusive a nuestros hijos. Les está modificando la forma de pensar, de ver el mundo, y muchas veces esto va en contra de los valores, de las virtudes, de las creencias de la familia. Así que hay que estar muy alerta ante esta situación. No simplemente es un celular inocente o una tablet o una simple red social. Ahí está cambiando el futuro, la forma de ver, la forma de actuar de sus hijos. Y por ese motivo, hemos invitado a Andreina Malnati. Ella es psicóloga clínica. La tengo aquí al lado, Andreina. Andreina, bienvenida a nuestro programa Karina en Casa. Hola, Karina. Muchísimo gusto por tenerme aquí. Bueno, como comentaste anteriormente, soy psicóloga clínica y me dedico a la consulta privada. Atiendo a niños y adolescentes. Y más que nada, me encanta esta rama porque creo firmemente que el priorizar la salud mental de los niños y de los adolescentes a temprana edad puede llevar a adultos con una mejor calidad de vida y bienestar en general. Sí, me encanta eso que acabas de decir, Andreina, porque todo lo que le hacemos a un niño, toda la atención, la educación que le damos a nuestros niños, es el hombre de bien o el hombre de mal que vamos a tener en el futuro. Miremos actualmente lo que está ocurriendo en nuestros países. Da mucha pena la situación de muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes, y se debe al descuido de los padres, al descuido también de los educadores. Y por ese motivo, ahora la tecnología es como la herramienta por el cual también tenemos que poner más asunto. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, Andreina, o cómo podemos orientar a los padres con este tema de la tecnología? ¿Qué medidas de seguridad deben tomar en cuenta? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Adelante. Perfecto, me encanta este tema porque siento que, como tú lo has dicho, como padres tenemos que estar informándonos de todas estas nuevas tecnologías que están existiendo, porque si bien es cierto, la tecnología puede traer muchísimos beneficios a nosotros y a nuestros hijos, mejora la comunicación, pero hay muchísimos riesgos. Hoy en día se sabe que el aumento de trastornos mentales en los niños de 10 a 19 años ha ido en aumento. Vemos más trastornos de ansiedad, más depresión, más índices de suicidio. Y esto es una de las causas, está debido a la tecnología. Entonces, mi mayor recomendación a padres es que, primero que nada, se informen. Se informen sobre las redes sociales, sobre el uso que se están dando, ¿verdad? Sobre la edad apropiada de cada red social. Porque si bien es cierto, hoy me encuentro en consulta muchísimos niños que tienen TikTok, y TikTok a los 9 años, 10 años. Si nos podemos investigar a qué edad es recomendable esta red social, es para mayores de 15 años. Es verdad que a los 13 años ya puedes tener, con ciertas restricciones se lo pone la plataforma, ¿verdad? Pero estamos corriendo este riesgo inmenso de que es el algoritmo el que toma el control de lo que tu hijo busca, de lo que tu hijo se informa y lo que tu hijo conoce. Sobre lo que dice Andreina, me parece muy importante que los padres tomen en cuenta esto del algoritmo. ¿Por qué? Porque tú le das un teléfono a tu hijo y crees que porque tiene TikTok y le das una hora solamente el teléfono y tu hijo está bailando y haciendo un movimiento, crees que es algo divertido y que lo está manejando de una forma muy sana. Sin embargo, el algoritmo lleva a tu hijo a unas páginas o a unos
¿cómo se dice cuando estos chicos son famosos? Se me olvidó. TikTokers. Los lleva a esta información que no le corresponde a la edad. ¿Y qué ocurre? Eso le produce curiosidad y esa curiosidad lo entretiene por un momento. ¿Qué ocurre este TikTok? Te vuelve a poner más de lo mismo y al ponerte más de lo mismo, te va llevando a tu hijo a un laberinto de información que le va a perjudicar en diferentes aspectos. Y ahí es el problema. ¿Cómo puede una madre controlar eso, Andreina? ¿No es fácil o sí es fácil? No, para no es fácil, que ¿no? No es fácil, es verdad que es un desafío de la crianza, pero como siempre digo, los padres son los que buscan a favor de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Y si es que nosotros ya desde ya sabemos todos los riesgos que tiene la tecnología, si ya lo sabemos, ¿por qué no tomar rienda sobre el asunto, verdad? Entonces, ahí es cuando yo digo, es verdad, no es fácil, pero podemos hacer algo. Hay muchísimas, primero, ver cuándo doy el dispositivo a mi hijo, ¿verdad? Pero si es que ya lo he dado, hay muchísimas aplicaciones para el control parental, para poder no solo, como tú decías, controlar ese uso, ok, lo voy a limitar a una hora, sino más bien también supervisar ese contenido. Exactamente. Supervisar el contenido es lo más valioso, porque llega a un niño, ¿verdad?, que de repente le dio curiosidad o algo y de chiste entre los amigos estaban hablando de teta. Me voy a inventar. Entonces, el niño buscó en algún momento eso de ahí y le salió algo inofensivo, ¿verdad? Pero luego ya no sale solo lo inofensivo porque el algoritmo tiene el control, entonces comienzan a salirle publicaciones que no necesariamente que no son para niños, sino para adultos y que está relacionado con ese nombre. Esto también tenemos que poner énfasis en lo siguiente. ¿Darle o no darle el celular a nuestros hijos cuando son pequeños? Usted como madre de familia, ¿qué piensa? ¿Le doy el celular o no le doy celular a mi hijo hasta una edad determinada? Eso es una gran decisión. Hay madres que conozco que le dan el celular a los hijos a los 12 años para que se comunique por WhatsApp por los temas del colegio. Y hay otras madres que dicen definitivamente no celular porque hay muchos problemas al respecto. ¿Eso es algo drástico o es algo aceptable? ¿Tú qué piensas como psicóloga clínica? Yo como psicóloga intentaría postergar lo más posible el hecho de dar el celular a mi hijo. Hoy en día se sabe que a más temprana edad yo le doy el dispositivo a mi hijo, peor va a ser su salud mental. Y esto ya está comprobado por la ciencia. Hay un estudio de Laboratorio Sapiens que lo dice, que más temprana edad el celular, peor salud mental va a contar mi hija. Así es. Y algo muy importante, el cerebro no reconoce si lo que está viendo es verdad, es imaginación, es falso, es irreal, es mentira. El cerebro simplemente lo procesa como una información verdadera y se almacena y después los niños se comportan en base a su aprendido. Así que nos vamos a un corte, ya regresamos. Ponga atención de ese tema tan importante y nos vemos en el siguiente bloque. Adelante, producción. Bueno, ya estuvimos analizando este tema de el peligro que nos trae la tecnología cuando nuestros hijos son pequeños y tampoco ellos tienen el criterio para decidir si lo que están viendo está bien o no está bien, o si es correcto para la edad de ellos o no es correcto para la edad de ellos. Simplemente la curiosidad hace que ellos sigan mirando y mirando y mirando, porque realmente los celulares llega un momento en que te vuelves tan adicto que el tiempo corre tan rápido y no te das cuenta ni siquiera el tiempo que estás invirtiendo en esa actividad. Estamos ya en nuestro segundo tema, estamos en Karina en Casa con Andreina Malnati y en este momento le vamos a preguntar qué recomendaciones podría tomar en acción inmediata un padre o una madre para que quite el celular a los hijos porque ya se lo dio. Tiene el niño 8, 9, 10 años, está muy enfrascado con eso del celular, lo ve como algo divertido y la madre ahora no sabe cómo quitárselo o cómo hacer para ir disminuyendo la cantidad de tiempo. Bueno, primero que nada, el hecho de si es que yo como padre veo que me he confundido y que pues no estaba informado y ahora ya lo estoy y ya sé pues los riesgos que tiene el dar a temprana edad un dispositivo, es pasos atrás. Hablar con tu hijo,
y mira, yo sé que me he podido confundir, he estado investigando que no es lo recomendable, vamos a limitar, ¿verdad? Vamos a limitar ese uso y como padres siempre tenemos el voto final, o sea, a la larga tú eres el que, digamos, pone las reglas en la casa y sé que como familia hay que establecer esos no negociables. ¿Cuáles yo considero que son los no negociables al momento del uso de dispositivo? Y no solo en el momento de los usos de dispositivos, sino también en el momento de la crianza. Pero hablando de dispositivos es cuando no se deberían de utilizar, ¿verdad? Entonces, si estamos compartiendo en familia, no se debería utilizar a lo que estamos comiendo, ¿verdad? Cuando estoy haciendo otra actividad, porque si es que estoy utilizando mi celular, no debería estar comiendo al mismo tiempo, porque o hago lo uno o lo otro, ¿verdad? Al mismo tiempo también, para poder tener un sueño reparador, no se recomienda que 2 horas antes alguien utilice el celular, nosotros como adultos y peor los niños, ¿verdad? Porque igual también se está correlacionado que mientras más horas y mientras más sea este sueño reparador, ¿verdad? Mejor va a ser el aprendizaje de nuestros niños. Entonces, esas son como una de las recomendaciones que doy, que nosotros como padres somos los que ponemos los límites, ¿verdad? Y que si es que algún momento me confundí, dar pasos para atrás, admitir que también soy humano, que también me puedo informar. Y hay una psicóloga que me gusta muchísimo, que se llama Karina Castro, y ella recomienda el hecho de cuando tu hijo te traiga un informe comprobado por la ciencia en el que indica que está bien dar un dispositivo a tu hijo a la edad que tenga, a los 8, a los 10 años, dáselo. Muy bien. Esos temas que está recomendando Andreina son muy importantes tomar en cuenta. Además, recuerde, actualmente ya también muchas organizaciones a nivel mundial, por ejemplo en Europa, estamos teniendo este cambio de lo que es la educación. Están retirando las tablets, están retirando todos los que son dispositivos para darle a los hijos libros, libros físicos para que empiecen a amar la lectura, empiecen a investigar y quiten esa obsesión o esa adicción a estos dispositivos. También la Universidad de Harvard ha hecho muchas investigaciones indicando que a un niño no se le debe dar un dispositivo ni siquiera a los 2, 3, 4 años de edad, porque en muchos casos se recomienda dar el teléfono como un juego para que vean un video, una canción, pero ya desde ese momento usted está reprogramando a su hijo para que el dispositivo sea la forma de contacto con el medio que lo rodea. Y es algo que realmente va a destruir esa inocencia a muy temprana edad por los resultados que estamos teniendo actualmente. Andreina, yo estaba viendo a un jovencito que vino a mi consulta y era ese el dilema de la consulta, que la mamá confiadamente le había dado el celular durante mucho tiempo. Entonces el niño decía, tiene 8 años mi paciente, pero es que es otro niño, que yo estoy viendo a otro niño que hace las tareas en la casa y cómo es la relación con su mamá. Y la madre durante mucho tiempo pensó que sí, que estaba viendo el canal de ese chico que también tenía 9, 10 años y pensó que era inocente. Hasta que puso atención. Puso atención porque el hijo de ella estaba constantemente diciendo malas palabras. Y decía, ¿de dónde sacas esas malas palabras tan raras y de adulto? Pensaba que era el abuelo que le decía las malas palabras o los amigos de la escuela. Y había sido ese niño de ese canal de YouTube que todas las palabras que utiliza son grotescas y toscas. La madre se da cuenta después de 2 años. Entonces imagínate, ¿cómo cambia? ¿Cómo retira? ¿Cómo vuelve a reprogramar el cerebro de su hijo para que cambie esa creencia de que lo que estaba viendo era divertido cuando realmente no lo es? Siempre es, como te digo, pasitos atrás, de poco a poco, establecer, digamos, estos límites, el confesar de que me he podido cometer un error y que él encuentre otras formas en las que también se pueda divertir. Que siempre el juego con el otro es algo, digamos, reparador, algo que te pueda dar, que él pueda encontrar, digamos, los beneficios que pueda sacar de otras actividades. Porque sí es verdad que nos encontramos con estos niños que
se vuelven adictos a la tecnología, ¿verdad? Entonces ya la vida me resulta aburrido porque todo en los dispositivos que es tan gratificante, ¿verdad? Gratificante. Gratificante, perdón. Termina siendo la conversación con mi mamá aburrida, la conversación en el colegio aburrido, porque en el dispositivo puedo ver instantáneamente todo lo que me provoca. Y eso es algo que a los 8 años, como me dices, estamos a tiempo, digamos, y ya no está todo echado a perder. Estamos a tiempo para poder tomar rienda sobre el asunto, y si es que ya veo que hay este problema, como tú dices, podemos buscar ayuda externa si no tengo las herramientas en las que digo, ¿cómo lo puedo frenar a mi hijo? Así es. Ahora, ¿cómo le hace seguimiento, que es lo más importante, para que a escondidas no vea a este canal de este joven? Que yo me quedé sorprendida por las malas palabras, y se lo dice con la madre, con el padre, con los hijos. Entonces el niño ha estado en una situación de tanta diversión, que reprogramar esta situación va a ser un poco tensa quizás con el tiempo, pero se puede hacer un proceso de cambio. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Ponga atención de esto que estamos hablando en Karina en Casa. Como madre, esté constantemente visualizando qué sus hijos están mirando en el celular, en el dispositivo, y hágalo de sorpresa, sin que ellos se den cuenta. Ya regresamos. Adelante, producción. Ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa. Estoy con Andreina Malnati. Ella es psicóloga clínica. Estamos tratando de este tema de la tecnología en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Un tema muy importante porque, como yo les digo a mis pacientes, ¿quién es ahora el niñero o la niñera de su hijo? Pues la tecnología. Desde pequeñitos, cuando ya están llorando, ¿qué es lo que hace la mamá? Toma, toma, juega un rato. Ya desde ese momento estamos adaptando, reprogramando, indoctrinando. Son tantas palabras que podemos utilizar para que nuestros hijos realmente vayan por un camino que no conocemos. Aunque creamos que tenemos el control del tiempo, de lo que están viendo, no es real. La tecnología es como algo que uno entra en un laberinto, no hay salida, y no sabemos cómo va a salir transformado ese niño, ese joven, si es que el padre o la madre no tiene la suficiente, el suficiente tiempo para controlar, para supervisar y ayudar a su hijo en esto, en este mundo digital. Andreina, ¿qué podría una madre y un padre empezar a hacer en este momento cuando los chicos están buscando la tecnología para sentirse seguros detrás de un celular, de un dispositivo? Porque básicamente a veces los chicos buscan esa seguridad. Amigos seguros, alguien no te funciona, lo borras, te desapareces, se terminó el problema. Entonces por ahí también vemos que hay una situación, ¿por qué tanto apego a estos dispositivos? Sí. Bueno, me gustó lo que dijiste, es que termina siendo la tecnología como el aliado al adulto cuando no tiene tiempo, entonces lo puede distraer, ¿verdad? Y eso es uno de los retos que yo veo que como padres en esta sociedad tan que ahora no solo papá trabaja, sino que mamá trabaja, entonces lo más fácil es el proveer un dispositivo o el darle para entretenerlo un rato, ¿verdad? Pero mi recomendación va hacia el siempre procurar brindar este tiempo de calidad, ¿verdad? Y primero que nada, el analizar si es que mi hijo está haciendo este uso excesivo, ¿verdad?, de la tecnología, mirarme cómo está haciendo mi uso con la tecnología, ¿verdad? Porque nos encontramos a muchos padres que no se dan en cuenta, sí, y caen en ellos también en un uso excesivo, ¿verdad? En que, ok, ahorita tengo mi tiempo libre y voy a estar en el celular conectado, hablando con mis amigos, ¿verdad? Mientras el hijo está intentando comunicar, intentando decir algo, ¿verdad? Entonces, uno de las recomendaciones es siempre nosotros como padres modelamos con el ejemplo. Eso para mí es básico, vital. Básico, indispensable. Y eso se ve muchísimo en las casas. Cuando papá y mamá no utilizan muchos dispositivos, inmediatamente ves que los hijos tampoco utilizan muchos dispositivos. No hay esta dependencia de por sí en tener que utilizarlos, ¿verdad? Como ya dije anteriormente, el control parental, en el hecho de que, en el caso de que ya mi hijo utiliza dispositivo, no solo es el limitar el tiempo 2 horas, como más o menos la Organización Mundial de la Salud recomienda que niños de 13 en adelante, unas 2 horas, claro. ¿En qué se
¿en qué se dedican esas 2 horas, digamos, diarias de dispositivos? Y si pueden ser menos, que sean menos, ¿verdad? Entonces, no solo es el controlar, sino el supervisar. Estar informados de todas estas aplicaciones de control parental. Custodio es uno. Y ahorita no recuerdo más cuáles pueden ser otras recomendaciones, pero siempre es bueno estar buscando en internet como para adelantarme a lo que mi hijo pueda estar buscando. Porque sí es verdad que ahora último veo muchos niños siguiendo tendencias, ¿verdad? Tendencias y esta presión social de que si es que no hago lo que me está diciendo TikTok que haga, ¿verdad? Y más que nada es como el nuevo juguete, porque no es que lo están viendo como algo malo, no, sino más bien es una forma de entretenimiento. Entonces, no sé si es que has podido ver lo de las Sephora Girls, Sephora Kids, que eran niñas que iban a una tienda de cosméticos a comprar múltiples cosméticos para el cuidado de la piel. ¿Niñas que lo necesitan? Probablemente no. Por supuesto que no, uh-huh. Y ese es el detalle. Es un indoctrinamiento de nuestros niños, de nuestras niñas, y lo ven como algo divertido, lo ven como algo como la moda. Y si no lo hacen las niñas cuando van a la escuela, cuando van al colegio, ¿qué ocurre? No estás en la onda, digamos así, no estás cool, estás fuera de moda, y esto también las perjudica en esta situación del grupo, del fortalecimiento de la autoestima, de sentirse parte de un grupo. Y esto nuevamente es un efecto que viene a crear en los niños un distanciamiento de otros niños, y nuevamente se refugian en la tecnología como un escape. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Y qué estamos viendo ahora? Niños con carencia en entrenamiento de habilidades sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir a los padres hoy en día? Que en el día a día sus hijos establezcan una rutina, y que esta rutina esté muy especificada en el tema de cuánto tiempo lo voy a dedicar, digamos, a hábitos de estudio, porque también tengo responsabilidades en el colegio, ¿verdad? Que va a haber un tiempo en el que yo me vaya a poder distraer y vaya a poder utilizar el dispositivo siempre y cuando yo apruebe lo que está viendo el niño, ¿verdad? Que haya mucho tiempo de naturaleza, actividad física, es muy importante. Las habilidades sociales se pueden entrenar en los deportes, ¿verdad? En esos momentos de parque, en esos momentos de fútbol. Entonces, eso más que nada, que den una rutina y que puedan tener algo más de actividades fuera de la tecnología. Sí, muy bien lo que acaba de decir Andreina, es excelente. Necesitamos que nuestros niños estén más ocupados en actividades, ya sea un deporte, una actividad de salir al parque a jugar, hacer las tareas, dormir una siesta. Si quieren ver televisión, que no le podemos quitar a veces eso, ver un dibujo animado que también esté supervisado, saber qué tipo de dibujo animado están viendo. Es importante que nos hagamos cargo de nuestros hijos, de lo que están recibiendo a través de sus oídos, a través de sus ojos, a través también del tacto, de todas las actividades que están haciendo. Porque el producto de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es también el producto de lo que están ellos asimilando cada día, no solamente a través de alimentos, sino a través de información. Así que si quiere un niño con buenos modales, con buenas virtudes, con buenos valores, deportista, eso va a depender mucho de lo que usted haga en este momento. Si su hijo tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Todo lo que haga en esa etapa es el futuro joven, el futuro adulto que vamos a tener en la sociedad. Andreina, muchísimas gracias, ha sido una linda entrevista, que Dios te bendiga. Y usted recuerde encontrar a Andreina en las redes sociales. ¿Cuál es tu red social, Andreina? Sí, estoy en Instagram como sic.andreinamalnati.com. Ahí me pueden encontrar en Instagram, y ahí también está mi número de contacto en caso de que tengan alguna duda o pregunta específica con lo que acabamos de hablar. Muchísimas gracias a ti, Karina, por invitarme. Ha sido un gusto, Andreina, y esperamos que todos ustedes tomen nota de todo lo que se recomendó y no descuiden a sus hijos de ese tiempo. No importa si llega a la casa cansada, si tiene muchas obligaciones, sus hijos son lo más importante. Nos vemos hasta mañana. Que Dios les bendiga.